Y es así, soy el quinto candidato. O sea, hay cuatro grandes candidatos: Canapino, Castellano, Werner, Rossi. Y el quinto, un escalón por debajo de ellos, estoy yo. Así que bueno, con mucha expectativa, con ilusión, para encarar las últimas dos fechas del Turismo Carretera. Transitamos Olavarría el fin de semana pasado, una pista donde no me veía gran candidato, y terminamos logrando un gran podio. Un muy buen fin de semana, trabajado, muy bien trabajado. Sí, así es, de menor a mayor. Iba con la ilusión, con la expectativa de estar en el puesto 4, 5, 6. Estar dentro de los 5 ya firmaba. Y bueno, la expectativa la hemos mejorado. La realidad es que terminamos en el puesto 2. Fuimos fuimos el integrante de la Copa de Oro que más puntos sumamos. Y bueno, eso nos deja todavía prendidos en la lucha por el título y con la ilusión de ser campeón de Turismo Carretera. Bueno, una gran serie para dejar atrás a Ortelli, una gran maniobra. Una linda maniobra donde lo estudié la vuelta anterior a la que se genera el sobrepaso. Veo que Guille no transitaba bien la horquilla y las últimas dos curvas. Seguramente no tenía tanta carga aerodinámica como sí teníamos nosotros, más para la condición de piso húmedo como se presentó en la mañana de Olavarría. Y bueno, pude hacerle una muy linda tijera, escaparme las últimas dos vueltas y de esa manera obtener la segunda ubicación para la largada de la final, ganando una serie muy importante para simplificar un poco el desarrollo de la final. Y en la final te la jugás de entrada con Werner. Sí, estudié la maniobra en la vuelta previa. Veía que el viento cruzaba la recta. El viento le daba al auto de Mariano y yo sabía que él me iba a hacer de reparo a mí. Entonces, lo que hice fue aprovechar las situaciones que se presentaron, las condiciones climáticas que se presentaron. Había mucha intensidad de viento y en la dirección que me beneficiaba a mí, donde él me iba a hacer de reparo para yo llegar con más velocidad a la frenada de la curva 1, una curva que transitamos a 180 km por hora, y doblar por afuera no es nada sencillo, pero aproveché que el viento me iba a equilibrar el auto en el ingreso a la curva, más teniendo a Mariano al lado, y bueno, eso me dio confianza, más teniendo en cuenta que en la primera vuelta el neumático generalmente está en la temperatura ideal de grip, y eso fue lo que hice, calentar bien el neumático en la vuelta previa y aprovechar esa situación que se me presentó, todo a mi favor. Y después, bueno, el respeto de Werner, de no hacer una de más, de no excederse en su límite. Y bueno, evitó obviamente un roce, lo cual nos hubiese perjudicado a los dos. Bien, está en la Copa de Oro, es entendible. Bueno, a veces ha sucedido que están en la pelea del campeonato y hay algún exceso y terminan los dos afuera. Pero habitualmente, cuando se está en esta lucha todavía y faltan puntos por disputar, bueno, hay un cierto respeto en los pilotos de adelante. Sí, así debe ser. No solamente porque estemos peleando un campeonato, sino que así debe ser siempre y no debe suceder lo que sucedió con Lambiri y Santero en el día de ayer, que se fueron muchos excesos, toque, un lío bárbaro. Sí, se fueron chocando durante tres curvas y bueno, terminó en un accidente donde no solamente fueron involucrados ellos dos, sino que hubo terceros perjudicados por el exceso de estos dos pilotos que te contaba. Bien, ¿y después qué pasó? Cuando entró el pace car por ese accidente que mencionamos de Lambiri y Santero, en el relanzamiento estaba Ruggiero atrás. Así es. Bueno, yo lo venía estudiando todo el fin de semana. No éramos rápidos en las rectas, producto que quizás teníamos un exceso de carga, tanto delantera como trasera, y eso nos hacía doblar bien, pero ir lentos en las rectas. Entonces, cuando yo quedo en punta, que lo puedo superar a Werner, lo que apliqué la estrategia era ir a fondo para evitar... Ahí había hecho una diferencia. Claro, había hecho 2 segundos y medio. Y ahí el objetivo era que nadie me agarre mi succión. Y creo que estaba controlado, ya estábamos en más de mitad de carrera y veníamos haciendo muy bien las cosas con mi auto. Y bueno, cuando entra el auto de seguridad, lo que le pregunto a mi equipo es cómo estamos con Ruggiero. Y mi equipo me responde que Ruggiero era más rápido que nosotros en las rectas. Y a la hora de doblar curva 1 y curva 2 yo estaba mejor. En el parcial 4 y 5, que era la horquilla y la entrada a la recta, estábamos parecidos. Entonces la estrategia ahí era de vuelta, ir a fondo, evitando que Ruggiero agarre succión.
controlé bien primero el relanzamiento, la frenada en la curva 1, el ingreso, pero después se me hizo insostenible la punta, porque había 7, 8 kilómetros de diferencia de velocidad final, y eso es mucho para una competencia de turismo carretera. Bueno, Ruggero tenía otra configuración aerodinámica, claramente era el auto más rápido que había en la carrera, porque no solamente que iba rápido por derecho, sino que a la hora de doblar tenía un muy buen equilibrio y no doblaba mucho más lento que yo. Y bueno, lo que sucedió cuando me supera, parecía tener controlada la situación, pero no la iba a tener para nada sencilla. Lo que sucede es que media vuelta antes de que él me supere, los comisarios deportivos tienen comunicación con los pilotos. Apretan un botón y nos hablan a todos. Y los comisarios deportivos lo que dijeron fue precaución en la horquilla. Es donde me supera Ruggero. Yo cuando estoy llegando a ese lugar lo que busco es el banderillero para ver si había bandera amarilla. No había bandera amarilla, pero igualmente me quedé con lo que dijo el comisario deportivo. Precaución en la horquilla, y frené 3 metros antes, 2 metros antes. Y nunca esperé que Ruggero se tire por adentro, por la parte sucia, cuando el comisario deportivo dijo precaución. Pero bueno, se tiró muy decidido, hizo una gran maniobra, me sorprendió, porque yo tuve precaución, como dijo el comisariato deportivo, y él tuvo menos precaución, y bueno, me superó. De todas maneras, estoy tranquilo, porque creo que hemos hecho un gran fin de semana con mi equipo. De no haber existido esta comunicación con los comisarios deportivos, es probable que lo hubiese podido aguantar, pero tampoco valía la pena, cuando él intenta la maniobra, generar un toque. Cerrarse era un toque, digamos. Y de esa manera quedar y perder todos los puntos que veníamos sumando hasta ese momento. Así que, bueno, me tocó perder, lo felicité por la maniobra que hizo. Me cuidé de más, esa es la realidad, y bueno, lamentablemente no pude festejar, pero hay que mirar el vaso medio lleno. En una pista donde no me tenía tanta fe, terminamos en el puesto 2 y es muy importante. Faltan muchos puntos, dos carreras, San Juan y San Nicolás. Sí, quedan 117 puntos y medio, estoy a 16 puntos y medio, queda un montón. Bueno, obviamente hay que ser regulares, hay que ir a San Juan a estar en la discusión de los 5 primeros puestos. Sí, es así. Ahora tengo la necesidad, la obligación de estar en el podio, y me tengo mucha fe, más fe para San Juan y San Nicolás que ¿por para qué? ¿Por las características del circuito respecto al auto, al Torino? No, porque son dos pistas que se van a estrenar, y tengo fe que la adaptación de mi equipo y mía va a ser mejor que cualquier otra. Más rápida. Exactamente. Y entonces creo que ahí podemos sacar ventaja con mi equipo, con mi conjunto, con mi motorista, para poder cerrar buenos fines de semana. No me tenía tanta fe en Olavarría, y así todo, con un poquito de ayuda de la condición climática el domingo a la mañana, en la serie, y después en la final, con un gran ritmo de auto, bueno, me genera ilusión de que vamos a pelear por cosas importantes. Bueno, depende de tener, hay que tener un buen auto para las dos carreras decisivas. Sí, siempre, son carreras de autos y los pilotos dependemos de autos, pero bueno, tenemos que trabajar en conjunto con los ingenieros, nos tienen que hacer caso en lo que uno les dice, para de esa manera poder tener un auto que me dé confianza a la hora de clasificar, de ejecutar maniobras en la carrera, del ritmo de carrera. Y bueno, creo que hoy soy más candidato que previo a Olavarría. No soy uno de los 4 candidatos más importantes, soy el 5º, pero bueno, espero que me vaya sorprendiendo la Copa de Oro. Y esto depende de cómo llega el auto a la recta final. Vos podés venir de menos a más, y se confirma esto, sos candidato a ser campeón. Sí, totalmente. Así que bueno, hoy me veo con más posibilidades que previo a la carrera de Olavarría, pero con la tranquilidad de conocer la realidad. Hoy somos el 5º candidato y tenemos que seguir trabajando para poder estar bien firme de cara a lo que viene.